Hermanos queridos, Dios les bendiga. Qué bendición estar saludándolo en este sábado maravilloso, donde tenemos un día de sol radiante, un día espectacular. Así que mi hermano, lo invito esta noche allí en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300 para una noche de poder y milagros poderosa. Esta noche tendremos unción con aceite. ¿Para qué es la unción con aceite? El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1, dice: unge al enfermo con aceite y el enfermo sanará y sus pecados le serán perdonados. Así que no te puedes perder esta noche la gran bendición allí en nuestra iglesia de la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300. Mañana, domingo, vamos a tener Santa Cena del Señor. Santa Cena del Señor mañana, pasar una noche hermosa, maravillosa, tomando y comiendo del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a toda la gente linda que se está comunicando. Ahí, Darío, vamos, mi compañero. ¿Cómo le va, pastor? Bendiciones, Noelia. Bendiciones, pastor, bendiciones, hija. El changuito, vamos, changuito, querido. Changuito, la próxima tengo una invitación para vos. Invitación VIP para que vengas acá, para casa. Así que estamos todos contentos, todos felices. Comemos perdices, qué lindo día, pastor, por el chango, claro. Y vos tenés que estar acá. ¿Dónde estás, hermano? La paro, te tengo que mandar la foto por foto express, invitación express. Un cariño, amigo mío, y un cariño para toda la gente linda. Un día espectacular, un día de bendición. Mañana hay que ir a votar. Votemos bien, votemos bien, vote a quien usted quiera. Usted sabe a quién vota, yo sé a quién voto. Yo me voy a votar a mí mismo, me voy a votar para ser el nuevo presidente de los argentinos, para ser bendición. ¿Sabe qué lindo si fuera presidente? ¡Ah, oh, qué lindo! Lo primero que hago, toda la iglesia son evangélicas, toda la iglesia católica. Le digo: señores, ahora esto pertenece al gobierno. Ahora somos todos iglesia evangélica, así le damos fruto, porque la verdad que en su iglesia no viene nadie y el gobierno no va a estar solventando algo que no viene nadie, ¿o no? ¿Usted sabía que la iglesia católica la pagamos nosotros con nuestros impuestos? Cada señor contribuyente y vecino de cada localidad, de toda la Argentina, hay un plus que se le cobra para pagar a la Grey, que es la iglesia católica, y no hay nadie, no dan ningún fruto. Ni el cura está, anda chupando por ahí, fumándose unos fasos. Me acuerdo cuando estuve en Roma, allá en el Vaticano, a dos cuadras del Vaticano, ahí con mi compañero Palacio, fuimos a tomar un café. Del Vaticano derecho, dos cuadras, estábamos tomando un café. Y estábamos riendo, ¿no? ¿Viste cómo somos nosotros? Siempre bien alegre. Y escucho que de la mesa de atrás hacen shh, como diciendo si podíamos hacer más silencio. Cuando me doy vuelta a ver quién era el endemoniado, era una mesa de curas. Eran todos curas de España. ¿Sabe qué tenían en la mesa los curas? Tenían dos birra para que entendamos bien, dos cervezas en la mesa, paquete de pucho, todos fumando con su trajecito de cura y su moñito ese que usan acá, que no sé, el bigotito ese para qué porquería es, que tienen ahí. Y le digo a Palacio: mira esto, cómo están fumando y chupando a dos manos. Digo, entonces yo fui cura toda la vida. Digo, si yo fumaba y chupaba toda la vida, fui cura siempre. Ellos necesitan la cura. Hermano, señor cura, usted no se puede curar ni usted mismo, quiere curar a los demás. Aléjese del vicio, hermano, déjese embromar. Y le digo al que estaba conmigo: sacame una foto, que esto lo vamos a crachear. Le digo: don cura, ¿me puedo sacar una foto con usted? Claro, claro, por supuesto, era en español era. Y me saqué una foto con el faso en la mano, el cura, y en la botella y la cerveza, la birra ahí. Un desastre, hermano, dedíquense a otra cosa. Así que si yo soy presidente, lo primero que hago, cierro las iglesias católicas, las mando, qué sé yo, las mando a cualquier lado, que se vayan a cualquier lado, y pongo todas las iglesias evangélicas, ¿Cuántos me votan? Digan amén. Ese es el primer proyecto que tenemos para la votación. No, pero mañana vote bien y bueno, que sea lo que Dios quiera, ojalá que gane el pueblo. A mí lo que me importa es que gane el pueblo. Las cosas se hacen para el pueblo, para la gente. No hay que votar para solamente para los ricos o para los que más tienen, sino para el pueblo, para que el pueblo tenga todo. Yo como pastor trato de darle todo al pueblo de Dios. Le he comprado 5 micro, hermanos, 5 micro gratuitos he comprado, que no cobran boletos, son gratis para la gente, van y vienen, radios. Hacemos ayuda social, asistencia social, todo lo que podamos hacer. Y aparte damos ayuda al alma, al corazón, que es lo más importante que hay. Así que mi hermano, toda la semana que viene también estoy
predicando en La Calandria y en Irigoyen, y la otra a principios de noviembre estaré en Los Ángeles, California. Así que atención, Los Ángeles, California, que vamos a estar con la pastora 4, 5 y 6 de noviembre predicando allí cerca de Beverly Hills. Así que si estás por ahí por la zona, media hora creo que de Beverly Hills más o menos, si estás por ahí por la zona, ven a recibir tu bendición, ven a recibir la liberación, que va a ser algo poderoso de parte de Dios, lo que Dios se va a mover, lo que Dios va a hacer de manera tremenda, tremenda. Los Ángeles, prepárate, que llega la liberación para tu vida, para esa ciudad y para toda la nación de los Estados Unidos, que así como en la Argentina hay una liberación poderosa a través de la casa del alfarero, también lo va a haber en aquella nación que tanto lo necesita. Le doy gracias a Dios, y lo digo humildemente, Dios nos ha dado uno de los ministerios de liberación más fuertes en el mundo. No lo digo yo, me lo han dicho muchísimos pastores, predicadores, siempre me dicen, pastor, todos vemos que usted puede ser el sucesor de Carlos Anacondia. Para mí es un honor y una bendición poder proceder a ese gran evangelista, uno de los más grandes evangelistas del mundo. Así que muy importante la liberación, y venga a recibirla. Impacto Monclova, saludos. Pastor Rodolfo Puente le bendice de México. Vamos, México querido, un cariño grande. Lo veo también, vi que está haciendo liberación. Muy bien, hágalo, sigan haciendo liberación. Ya vamos a ir a visitarlo también para echar fuera demonios, sanar enfermos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te espero en la avenida Hipólito Yrigoyen al 10.300 para una noche de liberación poderosa. Comparta este video, hágame el favor, comparta, para que más gente pueda ver, puedan recibir la bendición de parte de Dios y se les pueda predicar a muchas más almas. ¿Qué más? Todos los días hay reunión en nuestras dos iglesias. Todos los días, de lunes a sábado, a las 14 horas, hay reunión en nuestras dos iglesias. Ah, acá está la iglesia que vamos, Misión para las Naciones. Es la iglesia que vamos en Los Ángeles, California, 4, 5 y 6 de noviembre. Así que Misión para las Naciones, los esperamos allí para que vaya a recibir la bendición y la liberación. Los bendecimos a los pastores, están saludando. Póngame la dirección aquí, así la puedo dar en vivo ahora para gente que nos mira de los Estados Unidos, que me han escrito, quieren viajar hasta de otras ciudades para llegar allí a Los Ángeles a la reunión de lo que va a ser en la iglesia. Así que por favor, póngame la dirección aquí, pastor, donde vamos a estar predicando en su iglesia. Así la damos, que va a ser de mucha bendición para muchas personas que estarán allá en los Estados Unidos recibiendo bendición. Dentro de unos 10 días más o menos estaremos por allá. Así que seguimos con toda la bendición, hermano. Busque la liberación, busque la liberación. Como he visto en nuestro ministerio, 40 personas ser salvecidas a través de la liberación. La liberación es lo que libera, la liberación es lo que sana, la liberación es lo que redarguye al cristiano, es lo que limpia al cristiano poderosamente. Hay dos fases que el cristiano tiene que sanar. Una es el corazón y otra es la liberación. Cuando usted llega a sanar su corazón y llega a recibir la liberación, es donde usted está teniendo la bendición completa. Pero hay mucha gente que tiene la bendición de poder sanar su corazón, pero le falta la liberación. Por eso no puede dejar el cigarro, no puede dejar la droga, no puede dejar el alcohol, no puede dejar el adulterio, la pornografía, tantas porquerías por las cuales el ser humano está atado. Entonces, la manera que usted va a recibir liberación es buscando la bendición del reino de los cielos, yendo a un ministerio de liberación, un ministerio donde la liberación se mueva de manera poderosa, y así usted y su casa podrán ser liberados. Acá está el pastor, me pone, es en 36916 calle 30 East en Palm Dane. Así que ahí tiene la dirección de donde vamos a estar, 4, 5 y 6 de noviembre con la pastora. Un día cada uno predicamos, creo que el viernes yo, sábado la pastora, y el domingo cierro yo esas tres noches de poder en Los Ángeles, California. Así que va a ser una bendición tremenda, una bendición tremenda. Me dijo un argentino, mata la araña y después la telaraña. Vamos todavía, claro que sí, claro que sí. Le damos con todo. Al diablo lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que vamos a andar por México, ya también vamos a organizar algo para volver a México. Ya estuve predicando, me acuerdo, en el Estadio Azteca. Ponga después Pastor Milán Soleimani. En el Estadio Azteca fue una bendición tremenda, tremenda la bendición que hemos vivido en ese estadio, cómo se movió, cómo se avivó ese estadio, se liberó. Fue poderoso lo que hemos vivido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi hermano, me uní acá para saludarlo, para bendecirlo, lo amo, lo quiero.
Estamos para servirle en todo lo que esté a nuestro alcance. Cuente con nosotros para todo lo que podamos ayudar y brindar en su vida. Lo espero hoy en Irigoyen al 10.300, noche de unción con aceite. Mañana domingo en la Calandria, Santa Cena del Señor. Todos los días nuestra voz iglesia a las 14 horas tiene reunión de lunes a sábados. Domingos 10:30 de la mañana en las dos iglesias predican los hijos espirituales y nosotros siempre estamos de noche. Así que mi hermano, lo amo, lo quiero, lo bendigo. Es un placer poder comunicarme contigo, saludarte, bendecirte. Y siempre estamos aquí firme. Cuenta con un pastor, con un amigo, con una iglesia para ayudarte a seguir adelante en tu vida espiritual y así llegar a la bendición final, que es el reino de los cielos. Los amo, los quiero. Nos vemos hoy, nos vemos mañana, la semana que viene, la otra. Nos vemos en Los Ángeles, California. Nos vemos algún día y si nunca nos vemos, tranquilo, mi hermanito, solo porque hemos muerto y nos veremos allá arriba en el reino de los cielos. Chao, los amamos. Bendiciones para todos.